Para la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, CASATIC, el mercado laboral demanda cada vez más habilidades, competencias y conocimientos sobre el uso de las tecnologías. Esto como consecuencia de la apresurada digitalización de las empresas ocasionada por la pandemia. Ya no se está viendo mucho el tema de la maquila, donde buscan prácticamente costos bajos, mano de obra barata, sino que están buscando capacidades innovadoras. Según los informes a nivel mundial, más del 80% de las empresas pasaron al teletrabajo durante la crisis sanitaria. El 84% aceleró la digitalización y el 50% la automatización a nivel internacional, por lo que tanto empresas como sus colaboradores enfrentan algunos desafíos. Estos desafíos, como sabemos, demandan, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, de la recualificación del talento humano mucho más aceleradamente, así como también del surgimiento de otros perfiles profesionales y técnicos en la oferta laboral. Entre los factores que ocasionan el cambio en el mercado laboral están inversiones extranjeras de mayor intensidad tecnológica y nuevos modelos de negocios como respuesta para incrementar la competitividad de la industria. Nuestro deseo de estar cada vez más cerca de nuestros clientes es lo que nos mueve a ofrecer continuamente y fortalecer las herramientas tecnológicas para su atención. Personas como Verónica Castillo, quien es docente, aseguró que tuvo que acoplarse al uso de las tecnologías para desempeñar sus actividades. Es al principio bastante difícil en el sentido de cómo tratar a los estudiantes, ¿verdad? A través de una pantalla, porque ya no era personalizado. Mi parte yo me capacité y también en el trabajo nos capacitaron en varias ramas, ¿verdad? Sin embargo, lo que para algunos es factible, para otros representa una dificultad al momento de aspirar una oportunidad de empleo. Yo conozco a varios de mi comunidad, se podría decir, que incluso les cuesta usar el correo electrónico, que es algo tan sencillo, y eso les ha afectado más que todo en su trabajo, en la universidad, en la escuela. Entonces, sí, afecta. Hay puertas que en otros lugares, porque uno ya tiene el conocimiento, en algunos lugares lo necesitan, que uno ya lo sepa. Y si uno no lo sabe, es una limitante que le impide poder aplicar. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Yesenia Aguilar.